Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos de nuevo, nuevo episodio, nuevo capítulo de Days Gone, ya sabéis, juego que recientemente se ha estrenado en el canal. Bueno, nos quedamos aquí, estamos en el campamento de Hot Springs, aquí me veis, a ver, ahí está mi moto, ese soy yo, Deacon. La misión que tenemos seleccionada es esta de aquí, fue culpa mía, se llama así. Visitemos la lápida de Sara, vamos a ver qué nos tiene que contar, así que... Desde aquí no está muy lejos, por lo que veo. Vale, la moto por aquí. La moto está por aquí. Por cierto, a ver, ¿puedo fabricar cositas? No tengo queroseno, ¿vale? Y para vendas, vendas, sí. Sí puedo elaborar vendas. Vamos a petarnos bien de vendas. Vale, capacidad máxima. Para estar curados y demás. Vale, venga, vamos por aquí, busquemos la moto, que tiene que estar no muy lejos. Vale, ahí nos marca el objetivo de la misión. Fue culpa mía. Bueno, pues ahora. Necesito nada. Eso lo estoy agregando. Un segundito, que ajusto el volumen. Ahí, mejor. Sí. Vale, por cierto, me notaréis la voz todavía un poco congestionada. Es que he estado... Cogí un resfriado, macho. Espérate, espérate un momento, que estoy viendo aquí. Un momentito, antes de que no vayamos. Que aquí podemos vender cosillas. Las orejas de zángano, mira. Oh. Hace unas vender semanas todo. Que no veo a Busser. Vale. Por ahí anda, como siempre. Confianza. Habrá estado ocupado. He oído que lo habían herido, o algo así. Eso están preguntando todos por Busser. Y evidentemente Deacon no quiere revelar que está hecho polvo. Será por algo que seguramente les convenga. Bueno, venga, vamos. Lo que os comentaba, pues que tuve un resfriado, macho, justo el día del estreno del Days Gone. Cabo Elliot. O'Brien. O'Brien. El puto O'Brien. Metolius Springs, Metolius Springs. Sí, sí, sé dónde está eso. Busser, ¿estás? Sí, Dick. No he tenido potra. Puede que la radio cenero acabe sirviendo de algo. Sé dónde van a ir mañana. Pero dijiste que no podías con ellos. No, pero con algo de suerte puedo llegar hasta el helicóptero sin que me vean y... Dales duro, hermano. Acuérdate de lo que decía Jack. No corras más rápido que tu ángel de la guarda. Ya te lo he dicho, Jack decía muchas gilipolleces. Corto. Vale, vamos a ver qué cojones tramanero. Pero eso que es. Brian, libro de visitas. Para ti. Vale. Una misión desbloqueada. La echaremos un vistazo. Pero de momento estoy explorando pues, para conseguir algo de recursos. Mira, munición voy a tope. Sobre todo, queroseno, para los molotov. A ver, ¿esto qué es? Podría hacer algo con esto. Había una ambulancia, si no recuerdo, por aquí. Eso es. No, bueno, esto es un... este de bomberos. Como un camioncillo, bomberos. Genial. Botiquín. Y en la... esta... bueno, este ya la abrí. Vale. Pues para ser un hotel poca cosa he encontrado, ¿eh? La verdad. Venga, vamos a seguir. Uf, espera, no acabaré de quemar esta zona de nidos. No me digas que han hecho un nido, tío. En una camioneta, tío. Ya no saben dónde anidar estos cabrones. La madre que les parió, tío. Ya no saben dónde anidar. No tengo molotov, así que es tontería. A ver, el ciervo. Volveré luego. Acabar de quemar nidos. Eso es. Por aquí. Aparta. Mierda. Por aquí, despacio. No le metamos mucha caña a la moto, ¿eh? Está recién reparada. Venga, estamos cerca.
Tiene su manejo, la moto, Tiene su manejo, Se hace entretenido, Porque como no es fácil manejar la moto, tienes que estar muy pendiente, del manejo. A ver, esa interrogación, voy a ir a ver qué es eso, macho. Porque estoy mosqueado yo. ¿Otro nido o qué es esto? A ver. Pues no será un nido. No sé si es un nido, pero lo que hay aquí es un pico que me viene bastante bien. Perfecto. Pico pequeño. Y esto es pico pequeño. Y el pico que he dejado yo era el pico pequeño también, ¿no? Sí, bueno. A ver qué hay aquí. No sé si será un nido esto, no creo, ¿no? Pues no, no hay nada, tío. Estaba aquí para nada, macho. Uno de los de las cosas que mejor tiene, de los puntos buenos que tiene el juego, que a mí personalmente me gusta mucho, es el mundo tan enorme por explorar. Muchísimo, muchísimo por explorar, Venga, vámonos. Por lo menos hemos cogido el pico. Algo haremos con él. Espacio. Cuidado, que no se embale. Tengo que seguir por ahí. Trapo, ¿y qué es eso? Otro. A ver. Espérate. Se ha quedado. No me digas que te has quedado pillado. No me la líes. Vale. A ver. Botella. Vale. Sigo sin poder hacer cócteles Molotov, ¿no? Me falta queroseno. El queroseno es el del cóctel Molotov, es el componente más complicado de conseguir. No es que sea escaso, porque luego hay bastante. Mira, por ejemplo, aquí estoy viendo que hay queroseno, por supuesto que me lo llevo. Vale, ya puedo hacer uno por lo menos. Vale. Aquí me detectaba nada, un tablón. Listón de madera, con eso no hacemos nada. Vale, el campamento donde está la tumba de Sara. Este es. Voy a dejar la moto aquí aparcada, al lado del camión, donde siempre. Y así además veo que tengo gasolina, o sea que genial. No sé si habrá infectados otra vez. Yo creo que ya limpié esta zona, pero no sé si el juego me cuenta como que se vuelven a regenerar y te vuelven a aparecer. No sé. Vale. Aquí nada, ¿no? Bueno, vamos a coger el queroseno, que lo he visto ahí a lo lejos. Sí, 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 sí. Hombre, que sí me lo llevo. Vale, por aquí nada. A ver, aquí... Nada, vale. Pues venga, a la puerta. Aquí no había nada tampoco, ¿no? Aquí es que está todo cogido ya. Vale. A ver, voy a ver una cosa, porque hay un coche ahí que está como empotrado en la valla. No, pero es por el otro lado. No puedo hacer nada. Digo, a lo mejor se puede empujar y puedo despejar ese atajo para llegar más rápido a la tumba de Sara. No. No recuerdo haber pasado antes por aquí, Esta zona de taquillas. Estoy explorando por si hay algo interesante por coger, pero veo que poca cosa, Venga, sube. Me voy al revés, es para allá. Por aquí. Y ahora a la derecha. Ahora. Mira, ahí me dice que hay algo. Esto que es... Nah, esto no vale para nada. Nada por ahí. Mira, gasolina. No la necesito de momento. Vale, no hay más queroseno, ¿no? Que es lo que quería. Bueno, vamos a fabricar otro.
y vamos a la tumba de Sara, tendremos seguramente algún nuevo recuerdo de la historia de Deacon. Por cierto, llevo la linterna encendida. He vuelto. Boozer me dice que no debería venir aquí más. Me sigue preguntando qué bien me hace y puede que tenga razón, no sé. Le hicieron una herida muy fea el otro día. Topamos con unos Rip que le quemaron el brazo a lo bestia y no tiene buena pinta. Entré en una de esas... ¿cómo coño se llaman? Una unidad médica móvil y le conseguí vendas esterilizadas. Y espero que sea suficiente, ¿sabes? Pero... Boozer, ya sabes, dice que está bien, pero yo no pienso lo mismo, lo veo muy chungo. El tema es que... es culpa mía. Arriesgué su vida por una pieza de moto. Una puta pieza de moto. Y no sirvió de nada. El cabrón de Cove la desguazó igual. Me costó un año montar esa moto. Te habría gustado. No molaba tanto como esa en la que aprendiste a montar, pero hacía su función. ¿Te acuerdas de ese depósito? ¿El que me pintaste? Pues era lo único que quedaba de esa vieja burra. Y ahora también se ha ido. En cuanto la vuelva a montar, mi moto, digo, y Boozer se ponga bien, nos vamos al norte a empezar de cero. Ya sabes, aquí hay muchos recuerdos. Demasiados. Bueno, lo que digo es que... puede que no te vuelva a ver, ¿sabes? Lidiar con mi pasado. Muy bien. Un rifle no es una pistola. Vale. A ver, ¿qué es eso? ¿De qué grupo es? Vale. Aprende a rastrear ciervos con Copland. Venga, vale. Pues esta misma. Sí. No sé yo si me dejará hacer desde aquí el viaje rápido. A ver. Hasta el campamento. A ver. No, no me deja. Viaje rápido bloqueado. Hay que despejar las infestaciones, ¿vale? Para viajar rápidamente hasta ahí. Hombre, lo que podemos hacer es despejar la infestación de Chris y Willis, por ejemplo. Son 4 nidos. Me dan 1500 de experiencia. Sí, voy a ir aquí, ¿vale? Y así desactivar sobre todo el viaje rápido, ¿vale? Desactivar, no, perdona, poder activar el viaje rápido, ¿vale? Venga, pues vamos a matar engendros. Vamos a ver. Mira, la gasolina me la voy a llevar porque aunque he visto una lata... Gasolina. Sí. A ver, será... por aquí. Vale, es la otra salida, esta. Vale, ahí tenemos nuestra motillo, genial, vamos a llenarla. Anda, un ciervo. Bueno, dejemos al ciervo. Vamos a ver, ¿qué tienes de gasolina? 69. ¿Cómo consume, por cierto, eh? Venga. Allá va. Eso es. Eso es. Bueno, pues esto ya... fuera. Y la voy a reparar. Venga, para que esté al 100%. Veamos qué puedo hacer. Vale. Tengo todavía 9 piezas de chatarra. Vale. Vamos a por los engendros. Necesito queroseno, ¿eh? Gasolina, barriles explosivos. Como ya hemos despejado algunos nidos, ya algo de experiencia tenemos, ¿eh? Cuidado, cuidado. No se ve muy bien eso. Ahí hay otro. Pero bueno, vas a arder. Mira, se acabó.
Esto lo voy a empezar a quemar. Mira, me ha saltado el parche de la versión 1.06. Me tenéis frito, ¿vale? Así que vamos a quemar a Boybos. Venga, corramos. Vale. Voy a empezar a quemar a esta gentuza porque si no, no puede ser. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. A ver, ya vienen dos idiotas. Os recuerdo que tengo aquí un hacha. No es un hacha, es un pico. A ver, solo vienen dos, ¿no? Vale. ¿Quién quiere catar el pico de los dos? Tú. Madre mía, tío. Más recompensas. No tengo miedo, no tengo miedo con el pico, a por ellos. Vení para acá, golfos. Es que voy a muerte, voy a saco. Toma. Vamos, más. Más, que ya estoy calentito. Mira, ese está de espaldas. ¡Hola! ¡Uy! 25 del pico. Bueno, ya lo gastamos. A ver, aquí hay algo interesante. Me dice que era nadie de la China. Vale, pues nada. ¿Dónde hay más manidos de estos? Los voy a quemar a todos. Mira, ahí. A ver, ¿qué es eso? Me dice que voy hasta arriba. ¡Oh! ¡El machete! El machete. A ver, más nidos, quiero más nidos. Esto es un servicio que será un nido, ¿no? Imagino, a ver. ¿No? Mira, chatarra. Nada como la chatarra. Mira, queroseno, genial. Vale. Me ha dicho, despeja los nidos del lago. Hemos hecho uno. Vamos a abrir el mapa, a ver si nos aparece. Vale, aquí está el otro. De los lagos, este es el 2. Vale, ¿y el tercero cuál será? Ah, y este debe ser el tercero. 1 de 3. Vale, eso es un nido. Bueno, vamos con la moto a por el otro nido. Un segundito. Yo creo que lo primero que hay que hacer en este juego, mira. Lo primero que hay que hacer en este juego es acabar con los nidos. Mira, eso es un nido. Vais a arder. ¿Cómo sabía dónde estaba? Ya está. Vale. A ver si se termina de quemar. Algo habrá, digo yo. Mira, acoplar el silenciador al arma. Vale. Vale, no, de momento nada. Se le puede reparar. Lo único que le podemos hacer. Vale. Bomba de humo, piedra, señuelo. Ah, no, no. El silenciador se lo vamos a poner al francotirador. Ahí. Eso es, con silenciador, vale. Nada, nos aparece esto, que es el polvo este, pero no lo puedo coger, vale. ¿Dónde está la moto? Vale, os abrís el mapa. Me queda eso. Vale, vamos a hacer el que queda. Y ya los nidos del lago están despejados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Limpiar esto de gentuza. Eso seguramente sea una cueva, sea el más grande de los tres, ¿eh? A ver. ¿Por qué me has indicado esto? Ah, me indica que... Vale. Vengo por aquí. ¡Ey, cuidado! Espero que no le pase. Esto no lo he botado. A ver,
dice que suba por la carretera, tío. Espera, a ver. Vamos a ver. Vale, entonces es que me falta un nido, vale. Me falta un nido por descubrir. ¿No será este? No, es el de Marion Forks. Vale. Vale, vale. Me tiene que faltar un nido, que a lo mejor es que no lo he descubierto. Por eso no me apetece. No me aparece. Aquí se activaría la misión. Vale, ese punto es el que desactiva la misión. Pero claro, los nidos no están aquí. Pues venga, vamos a explorar por donde el lago. Tienen que estar cerca. A ver, mapa... Debe estar por aquí, por esta zona. O por aquí. O a lo mejor incluso al otro lado. Vale. Este nido... ¡Ey! Un francotirador me estaba apuntando. Aquí no habrá nido, ¿no? A ver... Estoy buscando un nido que tiene que estar por aquí. A ver... Esto puede ser en cualquier sitio, ¿eh? Estos golfos anidan en cualquier lado. A ver... Voy a subir, a ver... Está en esta zona de... A ver, si por aquí, a lo mejor en este mirador, está el nido que falta. A ver, bájate un momento, que hay algo para ver. ¿Qué es eso? Ah, una piel. Pues sí, la voy a coger. Esto se puede vender. Aprovechalo todo. A ver, ¿dónde puede estar el nido que me falta? Había uno allí, otro en la furgoneta. Bueno. Claro, es que yo lo que he marcado en el mapa... Claro, es esto, ¿ves? Es que me marca ahí. Vale, a lo mejor... Esa caseta, a lo mejor. No, no lo he visto. Tiene que estar cerca del lago. Bueno. No se me haya pasado, pero vamos, no sé. Y ya de paso voy a echar cuentas con el francotirador golfo ese que me estaba apuntando. A ver. Cuidado que me lleva la lanza por delante. Porque una cueva por ahí... Espérate, que ahí hay una cueva. No será ese un nido. A ver, no, no me lo está marcando como tal. Esto no es un nido. Aquí esto es una cueva, pero a saber lo que hay aquí. Mira. Nada, no puedo cogerlo. Qué infectados, ¿eh? ¡Hostia, chaval! ¿Dónde me he metido? Una horda, no me jodas, tío. Sube. Vámonos. ¿Dónde me he metido, tío? Tío. Es una horda, tío. Me he metido con una horda, tío. Vámonos. ¿Quiere? Uf. Parece que no. Claro, me meto en la cueva, me pongo a mirar por ahí y aparecen 100, 100 por lo menos, no sé, 800, no sé cuántos había. A lo mejor luego no había tantos, pero joder. No, no son tantos, son unos 20 o 30. Ya, pero aún así 20 o 30... Bueno, mejor no entremos ahí, ¿verdad? Lo que quiero ver es dónde está el puñetero nido que me falta. Espérate. Voy a tocarles un poco las narices a esto. Mira. Voy a aprovechar y voy a rellenar la gasofa, que luego nunca se sabe. Hacía falta. Eso es. Le voy a tocar las narices a eso. Y ya está.
Tengo un francotirador. A ver. Sí. A uno le he dado. Allá vamos. ¡Cógela! Me huele que esto es una horda, ¿eh? A ver si lo puedo ver. Bueno, tú que vienes solo, tú que eres muy chulito, tú eres muy chulito. Mira lo chulito lo que les hago. Mira, ya sé lo que voy a hacer. Eso debe ser una horda. Ya me he puesto, pues ya tengo que acabar con ellos. ¿Qué tengo? Vamos a ver. No he colocado bien la lata de la gasolina. Hay que colocarla aquí. Para que cuando salgan, ¡boom! Estáis condenados. ¿Tengo granadas o algo? Es que no tengo nada, tío. Me la voy a tener que jugar. Pues venga. Ya acabo con unos cuantos, ¿eh? No sé si esto va a servir para algo. Por cierto. Vamos a coger esto. Tengo entendido que la luz los deslumbra. Ay. Es lo que quiero, que venga. Corre, Dicon. Ahí me he cargado un buen puño de ellos. Corre. A ver, este idiota. ¿Tú qué haces por aquí? Joder, ahí estoy mandado. Uf, son muchísimos. Y encima no estoy sin... ¡Vamos, corre, Nikon! Corre. Chaval, como... ¡Qué barbaridad, tío! No quiero ni mirar los que vienen. Muchos. Eso es una horda pequeña, pero una horda a fin de cuentas. Si los voy desperdigando, puedo ir acabando con ellos. La leche, estos no paran, ¿eh? Me tengo que subir a algún sitio, tío. Vale, sin resistencia, genial. ¿Dónde me he metido, tío? A la ventana, a la ventana, a la ventana. Vale, genial, sin munición. Recarga, recarga. Venga. Vale, ya los he desperdigado, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? Vale, pues con la pistola que tengo. Se ha quedado bugueado. Vale. Uf. Menos mal que la lata de gasolina esa me ha quitado un montón de ellos. Mira, munición. Sí. ¿Hay más por aquí?
Vale, condenado. Venga, vamos a repararlo. Eso es. Vale. Bueno, nos vamos apañando, ¿eh? Pues tengo que volver a la guarida, ya que los he eliminado todos. Ahí tiene que haber algo importante, hombre. Además, tengo la moto allí y todo. La virgen, los que han salido detrás de mí. Y es una de las pequeñas, ¿eh? Bueno. Genial, tío. Pero si esto es mejor así. Vale. Vamos a quitar la linterna. Estos son los que se han quedado, yo creo que sueltos por ahí. Eso. Que quiero eliminarlos a todos. A ver, situarme. Joder, los que hay, tío. Uf. Es que hay muchos, tío. Es que es una horda, tío. No son cuatro mierdas, ¿sabes? Es que es una horda, tío. Uf, no estoy preparado, tío. Estoy metiéndome aquí en moringadas y no estoy preparado para una horda. Pues es lo que te digo. Voy a coger la moto y voy a salir por piernas. Cuidado, cuidado, que nos dan. Que nos dan cañita. Movidón que me he metido, chaval. ¿Cuántos vienen? Es que no tengo nada, tío. Tengo pistola, pero es que la pistola... Encima no tengo machete tampoco. Toñas que pegan, No me dejan, tío, no me dejan. Ya la he liado por meterme en una horda y ahora, hasta que no lo pague, no van a parar estos. No sé si en el agua se meterá. Me queda eso. Probar a ver si se meten en el agua. Mira, se me ha despistado. Joder, bebé. Muchísimos, tío. Y he matado un huevo, tío. ¿Dónde me he metido? Me corre. Si puedo coger la moto y la cambio por piernas, tío. Joder, la que se ha liado aquí en un momento, tío. No hay un pico, no hay machete. Hay cosas para coger, pero no es eso. Venga, ahí, como lobos, como lobos. Lanzaos como lobos. Ahora, y los hace puñetas. El matadero. No me voy a meter. Yo no sé si ellos se meten en el agua. Vamos a probarlo, a ver.
¡Joder! Venga, venga, está en el agua. Vamos, vamos, ya. Es una barbaridad, tío. Es una barbaridad, tío. A ver. R1 mapa, vale. A ver, infestación de los lagos de Panchens. Vamos a marcar esto. Y voy a ir a ver si se me activa la puñetera misión, tío. Que es lo que... O sea, el nido que me falta. Ya sabemos que las hordas esperan en cuevas. Ahí está la moto. Sí. Nada, no me interesa. La sofa, ¿cómo está la moto de la sofa? 100%, nada, me interesa. Rebel Rock Cave, vale. Venga, sube. Así encuentro el puñetero nido y despejo la zona, tío. ¡Adiós! ¿Pero qué es esto, tío? Madre mía, los que hay, chaval. Por ello no puedo pasar, tío. Vámonos, tío. Es que esa horda es más grande todavía que la otra, tío. A ver si puedo dar una vuelta por aquí, un rodeo. A ver, me estoy alejando. Sí, me interesaría dar la vuelta por aquí. Por aquí. Vamos a hacer un poco el cabra. A ver dónde me lleva esto. Vaya cacho de horda, tío. Hoy están en el capítulo de hoy, están muy agresivos, los golfos estos. Juego, tío. Espero que no venga la horda detrás de mí. A ver, me estoy perdiendo. R1. Vale, puedo coger la carretera esa, sí. ¿Puedo meterme en el agua con la moto? Sí, genial. Vale, vuelvo a salir al sitio este. Me indica como por aquí abajo, tío. Vale. Otra vez la horda, pero bueno. Bueno, tío, con la horda no tengo nada que hacer, tío. Me falta un nido, que es el que no tengo localizado, macho. Ajá, ya la he localizado, vale. Mientras no venga la horda, no hay problema. Que vengan dos o tres, no me importa. O cuatro, cinco, seis. Dejan a venir muchos, Por ahí no puedo hacer nada. Muy buena, sí señor. Además el cordero, tío. Mira, por ahí va la horda. Vale, ya tengo localizado el nido. Pase de largo la horda. Chatarra.
Mira, 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 mira. Vale, tengo un molotov. Genial, no tengo molotov. Y no hay kerosene por aquí, claro. A ver si hay kerosene en algún sitio. Importante que no me vea, ¿eh? Esto es chatarra. Parece que van a pasar de largo, tío. Vale, pues el nido le tengo localizado. A ver si aquí hubiera kerosene o no, creo, pero... No. No me digas que no. Mira. Esto lo voy a coger porque mejor que nada... No hay kerosene, tío. Me cago en la leche. Ni gasolina, ni nada, ¿no? Ahí arriba se puede subir. ¿La horda para dónde va? Pues están esperándome, chaval. Bueno, pues voy a quemar el nido. Me voy de najas. Lo tengo más claro que el agua, vamos. Ahí no me quedo. A ver, voy a subir aquí un momentito, a ver. Ya habéis visto que meterse en follones con las hordas es peligroso, ¿eh? Vamos, ahora mismo es inviable. No tengo un equipo bueno, no tengo armas buenas. Inviable totalmente. A ver dónde me lleva esto. Vale, mira, 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 queroseno a tope aquí de todo, genial. Genial, genial, genial. Vale, vale. Vamos a hacer contra el molotov. Vale, uno, pues uno. Bricomanía. Pues venga, baja. Quemamos el nido, cojo la moto, me voy de najas, ¿vale? Pues mira qué vista, espectacular, ¿eh? Está esperándome allí. Vale. Vamos a asegurar el impacto. Sí, es por aquí. A correr. ¡Achá! ¡Que me quemo yo! Oye, ¿y la moto que estaba aquí? Pues no, me la ha contado porque estoy... Vale. Era Eric. Construí nidos en otra parte, cabrones. Vale, uno punto habilidad. Ahora reviso porque tengo otro punto guardado. Vale. El problema es la horda que está allí. Que hay un huevo, tío. Bueno, vamos a echar un vistazo a las habilidades. A ver, tengo dos, ¿no? Supervivencia, a ver. Vale, requiere una habilidad adicional. Vale. Ojo de halcón. Se muestran las plantas. Como una flecha. Sí, pero es que está como una flecha. La ballesta apenas la estoy usando, ¿sabes? Así que vamos a ver en disparo concentrado. Mira. Fuego de cobertura. Cuando estés con concentración, las armas a distancia tendrán más potencia para parar a enemigos más débiles. No la veo tampoco en el otro mundo, pero hay que ir pillándolas. Control de masas. Ah, reduce el tiempo de reutilización. Esa no está mal, ¿vale? Círculo vicioso. Nada. Cuerpo a cuerpo, a ver. Reventa labios. Topaje. La verdad es que tampoco es que haya muchas buenas, ¿eh? Venga, voy a coger esta. Si es que tengo que ir cogiéndolas todas. Nivel de habilidad 2, vale. Vale, pues esta también la voy a coger. Para que se me vaya desbloqueando el resto de grupos. Vale. Ah, mira, cócteles de resistencia, vale, vale. Se supone que ya los tengo entonces, ¿no? No, trampas.
pone ahí, a ver. Cuchillo. ¿Dónde están los cócteles? Listón con pinchos, cuchillo para bota. Vamos a elaborarlo. Eso es. Vale, le vamos a echar una colilla. Vale. Y ahora que está la cosa tranquila, o lo parece por lo menos, aunque lo oigo por ahí, vamos a dejar aquí. No, espérate, espérate. No me va a dejar guardar partida con enemigos cerca. Date la vuelta. Ahora sí. No sé si me va a dejar guardar la partida con enemigos cerca. Vale. A ver. No, no me deja guardarla. Tengo que estar cerca de la moto. Vale. Ah, que la moto está ahí arriba. Vale, vale. Espacio. Por ahí puedo subir, a ver. No. Despacio, sin hacer ruido. Vale. A ver. La moto. Vamos a ponerla de pie y vamos a repararla, porque está la pobre. Eso es. 44%. No tiene tan mala pinta. Vale, perfecto. No puedes guardar ahora mismo. A ver, ahora sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, amigos. Seguimos el próximo día. Consejo. No os metáis con las hordas hasta que no tengáis un cierto nivel. Ya habéis visto lo que ha pasado antes. Por mi parte nada más, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho.